Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un nuevo video. Antes de comenzar, si eres nuevo visitando el canal, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Y lo más importante, que actives la campanita de notificaciones, ya que así YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Y bien, ahora sí, empecemos. Arranquemos el video con la semifinal de la apertura de la Liga MX, donde el día de ayer tuvimos el compromiso entre Tigres versus León, cuyo resultado final fue a favor de Tigres por 2-1, pese a que el conjunto de León se puso en ventaja por intermedio de Jen Meneses tras una buena asistencia del ecuatoriano Ángel Mena, pero al final no lograron sostener la ventaja y terminaron cayendo por 2-1. Ángel Mena jugó hasta el minuto 80, mientras que en Tigres Jonathan Sierra no fue convocado. En tanto que en la Liga de Desarrollo de México, el Dorado de Jonathan Bentancur se enfrentó en los cuartos de final a Tepatitlán, cuyo resultado a favor fue para Dorado. El único tanto del compromiso lo marcó el ecuatoriano Jonathan Bentancur, quien se sacó la marca de dos rivales y sacó un remate de larga distancia venciendo la valla del portero. El compromiso de vuelta será el día 4 de diciembre, donde buscarán el pase a la semifinal. En tanto que la sorpresa de esta edición de la Liga Pro 2021, 9 de octubre, ya empezó a reforzar su plantilla de cara a lo que será la próxima temporada, donde jugarán la Liga Pro y la Copa Sudamericana, y empezó renovando a Dani Luna hasta la temporada 2023, mientras que se reforzó con el lateral derecho Marcos Canga, quien viene procedente de Orense. Mientras que en Barcelona Sporting Club, luego de quedarse sin opción de poder luchar esta Liga Pro 2021, la directiva canaria ya piensa en reforzar su plantilla para lo que será la próxima edición, donde jugarán la Liga Pro y la Copa Libertadores en fases previa. Si bien ya se habla de algunos fichajes que reforzarán al ídolo del Ecuador, pero hasta el momento no hay nada concreto con ningún jugador. El que sí no continuará en la plantilla amarilla para la próxima temporada será el delantero Carlos Garcés, quien tuvo una temporada regular y por lo que se le buscará equipo para la siguiente temporada. También no continuaría en la institución amarilla el lateral Mario Pineira, quien tuvo una excelente campaña tanto en la Liga Pro como en la Copa Libertadores, donde llegaron a la semifinal. Su destino está prácticamente casi cerrado en un 98%, que llegará a Fluminense. También no continuará en Barcelona Fabián Busto, esto debido a los malos resultados que consiguió en estas últimas fechas de la Liga Pro 2021. Si bien aún no se hace oficial la salida de Fabián Busto, esto debido a que aún tiene contrato con la institución amarilla hasta el 30 de diciembre. Ahora la pregunta es quién tomará las riendas del cuadro torero para la próxima temporada 2022. Hasta el momento han sonado nombres como Guillermo Almada, ex técnico de Barcelona, Sachi Escobar, ex técnico de Universidad Católica. A esto también se sumaría Luis Ubeldía, ex técnico de Barcelona, quien hace pocas horas en rueda de prensa comunicó que no continuará en Lanús. Y bien, hincha María, ¿quién deseas como director técnico para esta temporada 2022? Coméntamelo en la caja de comentarios. El técnico representa la majestad, la potestad jerárquica sobre el resto. No puede estar ningún jugador encima del entrenador o encima del club, en primer lugar. Correcto. Y los dirigentes, que interpretan muy bien el fútbol, no solamente lo leen, se dan cuenta. Bueno, el grupo se escapó, el mensaje no llega y hay jugadores que no le ponen ganas. Esta frase yo la vengo diciendo hace rato. Hay jugadores que no le ponen ganas. Y en el fútbol, cuando el jugador no obedece al entrenador, no lo quiere. Y esto se siente no solamente en el grupo, equipo, club, sino que se ha extendido y la hinchada también empuja desde afuera y también como protagonista, no principal, pero sí deliberante, empuja a que Bustos no continúe en Barcelona, según el PhD, en Vito Muñoz. Y bien amigos, si te gustó este video, no te olvides suscribirte al canal, compartir el video, darle me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.